Dos personas se conocen y se atraen el uno al otro, pero sus actitudes y emociones son completamente distintas. En el transcurso de la historia, se van conociendo cómo actúan en distintas situaciones. Disculpa la demora. Ay, pinche vieja impuntual. Ya viste la hora. Muero de hambre. Ya me quiero ir. Espérate, seguramente tuvo un contratiempo y es por eso que llegó tarde. No hagas drama, vamos a hablar con ella. ¿Para qué? No tiene caso, habla mucho de ella, llegué tarde. A mí no me gustan las personas así. Ya me voy. Vamos a conocerla mejor. Quizá hoy tuvo un mal día y es por eso que llegó tarde. No te preocupes, no pasa nada. Es hablar con Pablo. Lo tengo que hacer. Decidido. Voy a hablar con él. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no me contestaste anoche? ¿Qué estabas haciendo? Creo que tenemos que hablar. Esto no puede seguir así. ¿De qué se trata? Yo solo quiero vivir con mi novia y ella solo quiere hablar. Mira este meme. No me parece gracioso. No me gusta. Ah, ¿eso no te gusta? Pues sí, no me gusta. ¿Por qué? Porque ya vi lo que sí te gusta y a lo que le das like. No entiendo, ¿de qué me hablas? ¡Ah! ¡A esto! ¡Mira! Pues sí, es una amiga, ¿qué tiene de malo? ¿Cómo que qué tiene de malo? ¿Sabes que no es una amiga? ¿Por qué le tienes que dar like tanto te gusta o qué? Pues nada más le di like porque ella casi no sube fotos así y me sorprendió. Pero sabes que la que quiero es a ti, no pasa nada, no te preocupes. No me importa. Se presentan actitudes diferentes. Las más comunes, actitud mental positiva y actitud mental negativa. Tú decides cuál tomar y cómo actuar de acuerdo a las circunstancias que se presenten. Donde Pablo es gerente general, tiene problemas de bajas ventas y Pablo no sabe qué hacer. No sé qué hacer, estoy desesperado. Puedo perder mi empleo. No te preocupes, alguna solución, ¿no? Vamos a encontrar. Ya sé, mi maestra Yvonne nos recomendó un libro llamado Piensa, es gratis, donde describe 84 ideas prácticas para potenciar el talento. Te lo voy a dar para que lo leas y lo puedas practicar en tu empresa.